Pues nada, un año más, tenemos exposición de animales, tenemos de especie ovina, especie bovina, especie equina. Dentro del ovino tenemos de las razas más representativas de Aragón, raza aragonesa, raza magallana y ojinegra de Teruel. Luego por aquí, caballos tenemos un poquito de todo, tenemos percherones, tenemos pura raza española, hispanoárabes, luego burros y luego vacas, una poquita de vacas para enseñarlas. Pues agradecer a todo el pueblo que, como seguimos queriendo y apostando por hacer la feria esta tradicional, pues bueno, la colaboración y participación tanto de asociaciones como del resto del pueblo es unánime. Entonces, pues contentos por eso y bueno, como todos los años, pues hemos podido traer las razas autóctonas de la provincia de Teruel del tema de ganadería y adentro, pues bueno, el tema estrella de Samper de Galanda, que son los quesos, con sus tres fábricas, bueno, y el resto pues con artesanía de la zona y productos de también de la zona y como no, pues asociaciones que también nos montan para exponer estos días los trabajos y manualidades que hacen. La verdad es que esta feria con nosotros tiene una empatía muy, muy curiosa porque la gente entra prácticamente directamente a nuestro stand. Sí que es verdad que es que ofrecemos mucha variedad de productos, pueden hacer mucho maridaje con nuestros quesos y nuestros vinos y entonces vienen a curiosear un poquillo y directamente luego a nuestro stand a degustar otra vez los quesos y los vinos. Esta feria tiene mucho de bueno porque hay mucha gente de la comarca que aun llevando 15 años haciendo vinos todavía descubre que hacemos vino. O sea, es una cosa muy, muy curiosa, incluso gente del pueblo, por ejemplo, dice, ah, pero que vendéis a granel también. Y, hombre, por favor, que llevamos 15 años haciendo vino y 15 años vendiendo vino, por ejemplo, para el vino diario a granel, ¿no? Y como vosotros ya sabéis, llevamos todos los productos de piel y cuero, todo trabajado a mano. Y bueno, pues podéis ver toda la variedad que hay de productos, o sea, de monederos, carteras, collares, pulseras, un sinfín de productos. Bueno, pues son unas ferias pequeñas, pero es muy familiar, es una feria muy familiar. Nosotros estamos muy contentos de que venimos aquí a la feria, que ya no es de por sí por las ventas que puedas hacer. Es más que nada que das a conocer todos nuestros productos, haces nuevos contactos, gente que no sabe dónde estás y aquí te conoce, pues es más promocional que de venta en sí. Pues la feria de momento muy bien, la verdad que habremos vendido unos 900 euros a este paso y estamos muy contentos. Yo pienso que el queso es conocido, tanto por la comarca como por Aragón. El que más interesa a la gente es esta cuñada de Bejambras, que es de a partir de leche cruda de oveja, y el que más gusta es este. ¿Qué es más? Te enseño la cámara.